Muy bien, Matías, seguramente vamos a tener más novedades de la preparación del equipo de Carlos Bianchi. En instantes vamos a estar otra vez con lo que está ocurriendo con la preparación y seguramente la palabra del entrenador. Y mientras en Casa Amarilla se vive este clima de euforia, en River esperan tranquilos poder concretar el sueño de obtener el título número 31 de su rico historial. El partido del domingo ante Olimpo se va a jugar finalmente en Bahía Blanca, según confirmó anoche la Asociación del Fútbol Argentino. Con el sólido argumento que le otorga su potencia ofensiva, River parece encaminarse decididamente hacia un nuevo título, aunque Pellegrini no quiere descuidos ni sorpresas. No, nosotros sentimos que tenemos que ganar Olimpo. Una vez que ganemos Olimpo, haremos, y si llegamos a ser campeón, vamos a hacer las conclusiones cómo fue el título. En este momento lo importante es primero conseguir el título, y para eso hay que ganar el próximo partido. Porque queda Vélez, queda Boca y quedan 6 puntos todavía por jugarse. Los 2 puntos de ventaja sobre Vélez no son determinantes, pero sí muy importantes. Pero lo que más le interesa al técnico chileno es que el equipo está mostrando una gran personalidad y convicción para definir los partidos. Sí, está, porque así lo dicen las estadísticas de puntos, así lo dice el nivel de juego que demuestra el equipo. Pero creo que no es el único que estaba a salir campeón. Yo creo que Vélez y Boca también han hecho muy buena campaña. Ha sido mérito de los 3 equipos mantener este nivel hasta final del campeonato. La buena noticia para el partido del domingo ante Olimpo en Bahía Blanca es que podrá jugar Martín de Michelis, porque se volverá a utilizar el artículo 225 que le permite actuar en lugar de la Gata Fernández, que volvió lesionado del torneo de Toulon. También será el momento de la reaparición del Coco Ameli.